Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a estas 500 noches de jueves en cuarentena. Les diría que ya casi es viernes, pero da igual, da igual. Hoy, como si fuera programa de cocina, hoy vamos a saber de qué están hechas las salchichas. Las salchichas, pero las salchichas de AMLO, las salchichas del presidente. Y les voy a decir por qué, no sean escatológicos ni psicalípticos. Simplemente les voy a explicar en términos muy prácticos el discurso del presidente, cómo todas las cosas que quiere decir las mete como dentro de una salchicha y pues se las da de comer a quien le gustan las salchichas. Yo soy Amado Avendaño, esto es 500 noches y ahorita vamos a platicar de estas salchichas que son un apetitoso bocado para algunos y otras para otros muy repugnante, pero el contenido sigue siendo el mismo. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amado Avendaño. Okay. Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars. Jack Link's, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Ahora puedes comprarlo en 7-Eleven y también por Amazon y por Rappi. El Jack Link's alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Bueno, vamos a platicar del discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de los años, el presidente ha tenido a algunos buenos estrategas, como Luis Costa Bonino, que terminó peleado por él por aquel asunto, algunos se acordarán, el asunto de la charoleada que dio en alguna reunión para las elecciones de 2012. Pero ¿por qué hablar de las salchichas? ¿Ustedes han visto estos videos de cómo se hacen las salchichas? De que si quieres seguir comiendo salchichas, no averigües de qué están hechas. Bueno, pues más o menos esto es el discurso del presidente López Obrador. Y justamente hoy, en la conferencia de hoy, dijo muchas cosas que pueden... Yo estaba buscando cómo explicar de alguna manera este tema de cómo funciona el discurso del presidente. Y hoy nos dio, digamos, una especie de cátedra de cómo hace sus salchichas para que su gente se las coma. La gente que ve a López Obrador pues como un gran salvador, como un gran líder, como un líder mesiánico, como un personaje intocable, le gustan este tipo de salchichas discursivas. Y estas salchichas discursivas están compuestas con algunos elementos que le dan mucho sabor, que le generan mucho placer a quien las escucha. Si no, no tendría tanta gente escuchándolos. Otros... pues como diría el discurso de Mafalda de Quino, es como los chicles, que es nada más para masticarse, pero no para tragarlos. Vamos a ver, escogí cuatro videos nada más, cuatro videos relativamente cortos del discurso del presidente para que vean, pónganles atención a lo que dicen y vamos a ver si ustedes alcanzan a captar qué cosas te dice entre líneas el presidente, para que aprendamos a leer qué cosa quiere decir, como decían en los tiempos de Fox, Rubén Aguilar, lo que el presidente quiso decir, lo que le dijo a su público y lo que le dijo a su antipúblico, el que no quiere y el que no lo quiere. Vamos a ver este primer video que habla de los créditos estos de para construcción de viviendas que va a entregar de manera directa. Iban a hacer también los créditos para vivienda de manera directa, sin intermediarios, para que el que recibe un crédito de vivienda nos ayude a administrar bien su crédito, que ahorre
que compre a buen precio los materiales de construcción, que contrate para darle trabajo a maestros albañiles, a trabajadores, y sentimos que de esa manera le va a rendir más el crédito. Ya no necesariamente tiene que ser una empresa. Muchas veces con ese mecanismo pierde hasta más de la mitad de su crédito por la corrupción. Y si lo hace el beneficiario, va a ser mucho mejor. Se utilizaba como excusa, como pretexto, de que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos. Bueno, de entrada, el dinero que les va a dar el presidente, pues es dinero, estos créditos son derechos adquiridos. Estos derechos de vivienda, pues tú decides cómo, si te dan dinero, tú decides cómo lo administras y cómo lo inviertes. No es propiamente una ayuda, es una obligación del Estado. Si tú tienes derecho a una vivienda, a un crédito de vivienda, tú lo decides. Pero el presidente está acostumbrado a instruir. Y la forma de instruir es que nos ayuden. Cuando te dice que nos ayuden, es una instrucción del presidente. Que nos ayuden es, haz esto. Segundo, la exaltación de la pobreza permanente, de romantización de la pobreza, del ajo. Yo diría, sin que se oiga despectivo, de la jodidez, ¿no? Es decir, vivir mal está bien porque yo soy tu gran benefactor y yo soy el que te está cuidando y proveyendo. Es como les decía el otro día, es como ir al cajero automático a sacar dinero de tu salario y agradecerle al cajero porque te lo da. Pues es tu lana, es tu salario. Ahora, les instruye a que compren, a que administre bien la compra de materiales, que le den chamba a los albañiles, que no involucren a empresas constructoras. Y da por hecho que las empresas constructoras son corruptas. Es decir, cualquier empresa como tal, así como si fueras a contratar a Odebrecht o alguna de estas empresas, las empresas constructoras algo han de saber de cómo construir casas. A lo mejor, es cierto que en México hay muchísima autoconstrucción. Eso no necesariamente está mal, pero si tú quieres garantizar que tu casa esté bien construida, pues recurre cuando menos a profesionales. Y ese es otro de los puntos. Aparte de que dice que son corruptos, hay un desprecio por la gente especializada. Todo se puede hacer al ahí se va. Entonces no consulten ni a los arquitectos ni a los ingenieros, porque ¿qué van a saber ellos? Con un buen maestro albañil la libramos. Ok. Puede ser que no te alcance para un arquitecto, para un ingeniero, pero que te lo diga el presidente, y que el presidente diga son corruptos, deja la percepción de que el sector de la construcción es corrupto. Ya lo estigmatizó para que no te vayas con ellos. ¿Por qué? Porque no hay lana que alcance. Nos vamos a ir rápido porque el asunto esto de los videos nos puede hacer tardar mucho. Vamos a ver el siguiente video y ahorita platicamos de qué se trató. Ya que no sea como antes, un gobierno mantenido y bueno para nada, sino que se gaste muy poco en el aparato burocrático y se liberen más fondos a la gente, al pueblo. Miren las distorsiones. Hagan una cuenta. 32 millones de familias, aproximadamente. Hablan ahora de 36. El presupuesto nacional es de alrededor de 6 billones. Es dinero del pueblo. Se hacen una cuenta y dividen esos 6 billones
entre 32 millones de familias, alcanza como para 12 mil pesos mensuales por familia, que es el promedio del salario de los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, un poco más de 20 millones de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues reducir lo más que se puede ese gasto. En la época neoliberal les lavaban el cerebro a los presidentes, los tecnócratas. Les decían, del presupuesto solo puedes disponer del 10%. Todo lo demás ya está comprometido. Miren quién habla de lavar cerebros. Bueno, dice el presidente que el gobierno es un gobierno mantenido. El mensaje que manda es que la burocracia pues no sirve para gran cosa. Anunció que les iba a bajar el salario. También ha repetido o ha dado la percepción de que los burócratas, todos, ¿no?, menos los que él quiere, son corruptos. Y deja ver esta fantasiosa idea, ¿qué es lo que realmente cala en la cabeza de quien lo escucha? Esta es la salchicha. Es decir, cuando alguien se traga la salchicha, siente este sabor. ¿Qué tal te caerían 12 mil pesos mensuales si elimináramos a toda la burocracia? Si eliminamos a la burocracia, todo lo que gasta, toda esta bestialidad de dinero que gasta la burocracia, yo te podría regalar a ti, sin que hagas nada, 12 mil pesos mensuales, que es, como bien dice él, el promedio de la gente que cotiza en el IMSS. Imagínense, o sea, esa fantasía que hace rodar en su cabeza a la gente. Claro que es absolutamente una, digamos, es una tontería, para decirlo con todas sus letras, es una absoluta tontería, pero no tiene ningún punto de dónde agarrarse, porque obviamente si quitas al gobierno no tendrías, si quitas el gasto del gobierno como pretende hacerlo ahora que va a quitar el 75% de la operatividad al gobierno, van a ver ustedes cómo se paraliza el gobierno. ¿Quieres ir a sacar una licencia de manejo? No, no hay quien, no hay papeles, no hay papel, venga mañana. Toda esta burocracia que nos hacía reventar en los años 80, eso va a regresar con una reducción del 75% del costo de la burocracia. Luego dice que, bueno, la percepción de que el gastar en el gobierno está mal, que el, ya de por sí había corrido no sé cuánta gente el año pasado, dejó a muchísima gente en la calle. Porque básicamente él cree que el gobierno es él, que él solito puede gobernar todo el país como lo hacía un rey. Un rey no necesitaba más otra cosa, no necesitaba secretarios, necesitaba vasallos y gente que le aplaudiera y que le dijera que todo estaba chido. También los tecnócratas, que la gente no sabe que son los tecnócratas, están mal. Y sobre todo que esto de que solo el 10% del presupuesto en México es movible, se puede reasignar en algunas cosas, y que el 90% ya está comprometido, pues ya está comprometido porque pues se tienen que mantener el sistema educativo, el sistema de salud, las partidas presupuestales para los estados, el costo de la deuda, y hay muchas cosas que son gastos fijos que no puedes, las pensiones por ejemplo, cosas que no puedes mover. Entonces si tú dices, ah, qué chido, ¿verdad?, pues te quitarían en la seguridad social, te quitarían los servicios médicos, la educación pública, te quitarían la seguridad pública, cero patrullas. O sea, ven el nivel de tontería, pero eso no importa. Lo que sí queda en la cabeza de la gente es, Andrés Manuel me quiere dar, si por él fuera, me regalaría 12 mil pesos mensuales, así sin que yo haga nada. Pues ¿cómo chingado no lo voy a querer? Claro que sí, esa salchicha sabe deliciosa. Bueno, y déjenme darles un dato adicional que publica hoy la organización México Evalúa. Dice, pongamos las cosas en perspectiva. Con el recorte salarial y de aguinaldo de la burocracia, esto que anunció y que publicó en el Diario Oficial
hace un rato en la tarde, se obtendrían solo 0.57%, 0.57%, no del presupuesto total, de los 622.650 millones de pesos que el gobierno federal dice que necesita para el blindaje de los programas sociales. Es decir, es una absoluta mentira que reduciendo los salarios a los funcionarios públicos se vaya a ahorrar dinero suficiente para un carajo. 0.57. Ayer el presidente anunció nuevas medidas de austeridad. Hicimos números, eliminar el 25% del aguinaldo. El salario a mandos superiores del gobierno afectará a cerca de 20.000 servidores públicos con un impacto de hasta 3.513 millones de pesos. Que sí le dan en toditita la madre a 20.000 familias. Imagínense, les decía ayer, alguien que gana 25.000 pesos y le bajan el sueldo a 20.000 y además le quitan el aguinaldo y las prestaciones. En cambio, este dinero que le van a quitar a esta gente sirve, pero ni para la propina, ni para los cacahuates de lo que quiere implementar el presidente. Entonces, ¿qué es? Son exclusivamente ganas de joder. Vamos a escuchar en el siguiente video a Gabriel García, que es el coordinador de los programas federales, con este discurso que nos deja ver otra parte de lo que es esta autollamada 4T. La transparencia es la mejor amiga de la honestidad. De hecho, siempre van de la mano. Entonces, lo primero es que se van a poner a disposición y ya están publicados todos los padrones de quienes reciben. Y eso da un primer nivel de transparencia. Ahí está la relación de todos los que reciben. ¿Cuál es la diferencia con los padrones que ahora se publican? Que todos los que ustedes van a encontrar publicados en las páginas oficiales, que por ley se tienen que tener, tienen una evidencia que se puede consultar. Solo que publicar fotografías todavía tiene sus restricciones por la ley de los datos personales que hay que cuidar. Sin embargo, un primer paso es publicar todos los padrones. Un segundo es, además de que se publican los padrones, pues está la propia verificación que hace la gente. Si no existieran los adultos mayores, las becas, ahora las tandas, pues no tendríamos las evidencias y habría protestas por todos lados. Gabriel García es uno de sus principales operadores políticos. Es propiamente el que maneja todos estos servidores de la nación y su trabajo es crear justamente todos estos padrones con nombre y hasta con teléfono para tener a su disposición, a disposición del presidente de la República y de su maquinaria electoral, todos estos padrones para que en el momento necesario te puedan chantajear, decir, si te acuerdas que yo te apoyé, que te estoy dando tanta lana de becas o de lo que sea, entonces tienes que votar por mí. Bueno, hablan de transparencia y de honestidad, que la transparencia y la honestidad van de la mano, porque se lo atribuyen como un atributo de esta administración. Y te dice que los padrones están ahí en la página de internet, son para todo el público, pero la gente que les cree no lo va a ir a buscar, porque basta con la palabra de quien nos lo dice. Sin embargo, pues hoy en la mañana me metí a buscar si estaban estos padrones. Literalmente esos padrones son un desmadre, un auténtico desmadre. Y si quieren, no me crean a mí, métanse a la página de Bienestar. Los padrones no cumplen con los mínimos requisitos indispensables de un padrón. Son padrones clientelares con fines electorales. Cualquiera que diga otra cosa, pues puede creer lo que quiera. Pero esta es una realidad. Así le hacían antes los priistas, caramba. Pues es la misma maquinaria. Otra cosa es que ellos dicen que los padrones que tienen son mejores que los anteriores. Sus padrones sí están bien hechos porque ellos sí han ido a recorrer las calles y a la gente. Les voy a contar una cosa, es un caso personal. A mi mamá la llegaron a empadronar estos servidores de la nación, que algunos les llaman siervos de la nación,
Y lo que le dijeron es que, a ver, ¿cuántos años? A ver, de esta familia o de esta, de quien vive aquí en esta casa, ¿cuántas personas son susceptibles? Bueno, resultó que solo ella, que es adulta mayor. ¿Y qué necesito? Necesito que me dé, para que le den su pensión de adulto mayor, necesito que me dé su credencial de lector y tomar sus datos de ahí. Ojo, la credencial de lector. Dijo, no tengo credencial de lector, pero tengo mi credencial del INAPAM, que es una identificación oficial que expide el gobierno federal. Pues le dijeron que no, que solo con credencial de lector, que con una credencial del INAPAM, pues no, que no es válida. Una credencial del INAPAM que expide el gobierno federal, es decir, el gobierno federal no reconoce su propia credencial de un instituto que pertenece a la misma Secretaría del Bienestar, y además, en contra de su voluntad, le tomaron foto. Por eso dice este hombre que por la ley de transparencia todavía no pueden poner las fotografías, pero ya las tienen. O sea, si ustedes son beneficiarios, ustedes ya les tienen, ya les sacaron el nombre, la dirección, el teléfono, la clave del lector y la fotografía. Tienen todos esos datos, ya los tiene el gobierno federal, y una copia calca de eso lo tiene el partido que representa a estas personas. Esto quiere decir que dice, cuando dice que aún no podemos, que todavía no tenemos, no se pueden ponerle fotos, da a entender que la ley los está limitando. La ley nos limita. Todavía no nos permite. ¿A poco van a pensar en ir contra la ley de protección de datos personales? Bueno, de entrada les vale madre porque ya tienen los datos personales de todo. Y lo último que dice es que la gente es la que verifica que se esté cumpliendo con esto. Es decir, no vale una evidencia científica, una auditoría técnica, no importa. Con que la gente diga que está bien, con eso basta. Así como las consultas a mano alzada. ¿Qué dice la gente? ¿Verdad que sí? Sí, ya, con eso. Con eso quedamos. Bueno, vamos a ver el último video de cómo leer los discursos del presidente y de la 4T. Y ahorita vamos a verlo y regresamos con esto. Ahora estamos a punto de entregar a cerca de 25 mil escuelas más. Y les adelanto también a los padres de familia, los comités que van a recibir estos fondos, que nos ayuden, que por lo pronto no se use ese dinero para comprar, por ejemplo, computadoras. Muchas veces se quedan ahí sin ser usadas. Ya saben cuántas experiencias han habido de ese tipo. Ya después vemos lo de las computadoras. Pero ahora nos importa mucho que hagan un aula, que mejoren los baños, que construyan la barda, que hagan un salón de usos múltiples, una terraza para los planteles que se demandan mucho en las escuelas rurales. ¿Por qué? Porque necesitamos que les den trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción. De entrada, en todos los casos, el presidente se atribuye el mérito de estar entregando él y nadie más ese dinero directamente a los beneficiarios, porque no quiere que no haya ningún intermediario que le reste el más mínimo mérito a decir yo te lo di, me lo debes a mí, aunque los recursos no sean de él, sino sean de la gente. Pero esta percepción de la gente es el que él nos está dando, es el gran cajero automático que me está dando mi dinero. Bueno, ¿por qué les digo que unos pueden a unos les puede saber de una manera la salchicha y otros de otra manera?
por ejemplo, la percepción de que muchos tuvieron, muchos tuvimos, o sea, el razonamiento lógico es, ¿cómo le dices a un padre de familia, a una sociedad de padres de familia, que no desperdicie su dinero en comprar una computadora para que su hijo aprenda, para que su hijo aproveche mejor el conocimiento? Lo que hay que hacer mejor es construir una barda, una terraza, un aula, mejorar un baño. Porque lo importante no es que los niños estudien. Lo importante no es que se preparen mejor, que tengan acceso a la tecnología. No, porque luego se quedan tiradas. Y entonces cuando se quedan tiradas es porque los gobiernos anteriores así le hicieron. Entonces está mal, todo eso está mal. Entonces mejor lo que tienes que hacer es darle empleo a un albañil. Porque se supone entonces ahora que la chamba de los niños o el beneficio de los niños, pues hay que sacrificar, hay que construir una barda en lugar de darle una computadora porque lo necesita el albañil. Existe algo que se llama el INIFED, el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, INIFED, que antes era el CAPSE, que se dedicaba a la construcción de escuelas. Pues ya no, ahora todo es directo. Y como es directo y quienes toman las decisiones de construir aulas y escuelas ahora son los padres de familia, pues a ver quién les hace los requerimientos de protección civil. Y el día que haya un temblor y si se les cae el aula, pues no sé a quién le van a reclamar, porque todo tenía que ser directo porque antes había corrupción. Entonces, para acabar con la corrupción y para acabar con la enfermedad del perro, pues hay que matar al perro. En lugar de acabar con la corrupción, ¿por qué no matamos de una vez al perro? Bueno, ¿cómo lo recibe la gente que le gusta el sabor de esa salchicha? Pues le hace caso. Tiene razón el presidente. Le vamos a ayudar. Porque pues él nos está ayudando a nosotros. Porque como otros no ayudaban, como otros se chingaban la lana, yo sí se las voy a dar. Entonces, ya soy un buen gobernante. Ahora les puedo instruir para que les gasten. Fíjense, muchos le van a hacer caso. Muchísimos le van a hacer caso al presidente. Van a construir sus propias aulas. Van a reparar sus propios baños. Van a construir sus propias bardas. Como Dios les dé a entender. Sin un protocolo de protección civil. ¿Por qué? Pues porque se los instruyó el presidente. Y van a poner la instrucción del presidente por encima del futuro de sus hijos. De una vez se los digo. Ahora, esto es la exaltación de la pobreza. Estar pobre está bien. Mientras yo siga siendo la persona que les da todo, que les provee todo. Con tu propio dinero, pero te provee todo. Haz de cuenta que tú eres un menor de edad y a mí me dejaron como albacea de tu fortuna. Y entonces yo te voy. Administro la fortuna del carajo porque voy a perder, ya perdí muchísimo y voy a seguir perdiendo, pero lo poco que queda te lo voy a ir dosificando. ¿Y tú qué vas a hacer a cambio? Me lo vas a agradecer porque yo soy tu gran administrador. Claro, él vive en un palacio. Tu administrador vive en un palacio. Bueno, esta es la forma en la que tenemos que aprender a leer el discurso del presidente. No se queden solo con el primer gancho. Este, por ejemplo, que este video, el último, tiene ese sabor distractor, ese sabor de decir no compres computadoras. Eso se lo deja a un sector y ya cuando agarras ese mensaje nada más, ya no lees el otro. El otro mensaje que hay que leer detrás es: lo que necesito es que le des empleo a la gente que yo no le voy a dar empleo. Entonces está trasladando su responsabilidad como gobierno, te la está trasladando a ti en perjuicio de tus hijos. Así de clarito. Entonces, si vamos empezando a leer así al gobierno y al presidente, pues nos va a jugar con el dedo en la boca menos. ¿Saben qué? Esto lo hacen prácticamente todos los gobiernos. No es el único. Pero la verdad es que el presidente López Obrador sirve mucho de ejemplo porque habla demasiado. Y la verdad es que la gran mayoría de los casos, pues dice puras incoherencias, como hoy que dijo que, pues, como el 59%, pues no lo dijo así, pero pues el 59% de la Ciudad de México, que es toda la zona sur, prácticamente las cuatro delegaciones de la zona sur, son rurales,
pues es puro monte. Que por eso se puede vivir en la Ciudad de México, porque de ahí viene el oxígeno y el agua que consumimos. Ya no sabe ni qué decir, son ocurrencias que se le vienen a la cabeza y las dice por decir, ¿no? Y eso ya, se termina siendo un meme, un chiste. Pero con todo esto que va diciendo, lo que nos permite es aprender a analizarlo y aprender a sacar la basura. Lo que nosotros hacemos aquí en Diario de Confianza, porque también lo hace muy recurrentemente, es decir, empieza a hablar y luego se va por la tangente o se avienta un... es de que... Y eso hace que se pierda la atención del mensaje completo. Y entonces van agarrando por pedazos y puede ir segmentando el mensaje dirigido a cierto público en... cuando habla de los, cuando habla de las computadoras, por ejemplo, quienes captan lo de las computadoras, de no compres computadoras, se quedan con ese mensaje, se enganchan con ese mensaje, reaccionan a ese mensaje y ya no siguen hablando de lo demás, ya no analizan lo que sigue. Y lo que sigue se lo quedan los otros y no le hacen caso a este mensaje. Entonces, en un solo mensaje manda prácticamente dos. Ya yo creo que eso es natural. Bueno, hasta aquí mi reflexión del día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado este jueves en estas 500 noches de cuarentena. Mañana seguimos platicando de uno de estos temas que son muy sabrosos de masticar. Yo soy Amado Avendaño y quiero agradecerle a Jack Links, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante la contingencia, pues su patrocinio. Ahora puedes comprarlo en 7-Eleven y también pedirlo por Amazon y por Rappi. Jack Links, alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.